porque vamos a trabajar. Voy a saltarme ahorita la conversión de binario a decimal, ya vimos cómo convertimos una decimal. Básicamente tendríamos que, si nos dan una división IP en binario, que casi no nos van a dar, pues hacemos el proceso inverso. Vamos a jugar ahora con hexadecimal a decimal, pero lo vamos a hacer en un proceso de tres pasos para que sea simple la conversión. Permito darle su punto a Carlos Fabián. Vamos a ver entonces. ¿Por qué vamos a ver las conversiones de hexadecimales? Por dos situaciones. En nuestro curso ya empezamos a ver las direcciones MAC, y las direcciones MAC vienen en formato hexadecimal. Luego, no hemos visto las direcciones IP versión 6, pero también vienen en formato hexadecimal. De hecho, ahorita sin mucho les voy a poner un ejemplo. Y vamos a suponer que eso vamos a hacer. A poner una dirección hexadecimal, una dirección IP, perdón, una dirección IP versión 6. Ahí no se manejan los números decimales, entonces puro hexadecimal. Luego vamos a ver con mayor calma. Ahorita solamente lo voy a poner así como. Les voy a decir que es una dirección hexadecimal. Así se expresa una dirección hexadecimal. Todo lo que estamos viendo ahí son hexadecimales, aunque veamos ahí. Vamos a recordar también que el sistema hexadecimal se compone de cuántos dígitos, me dicen. ¿Ocho? Ah, no, 15. 16. 15 es el último dígito. La pregunta fue, ¿cuántos dígitos? Son 16. ¿Cuál es el último dígito o el más grande? El 15. ¿Sí? Y el más bajo, pues es el 0. ¿Sí? De 0 a 15 me va a dar 16 dígitos. Ajá. Por eso se llama hexa. Hexadecimal viene de 16. Su base es 16. ¿Por qué? Porque tiene 16 dígitos. ¿Sí? ¿Cuál es el decimal? Su base es 10 porque son 10 dígitos, del 0 al 9. El binario, son dos dígitos porque solamente. Bueno, su base es 2 porque solamente son dos dígitos, el 0 y el 1. ¿De acuerdo? Todo esto que estoy poniendo son hexadecimales, porque estoy poniendo una dirección IP versión 6. Esto se puede hacer en cuestión de ejercicio, se puede hacer este tipo de cosas como para que se nos antoje un café, un coco, bueno, son 0 de 0. Tengo 1. Entonces, las IP versión 6 son de 128 bits. 3, 4, 5. Y esto que estoy poniendo, a esto se le conocen como hextetos. Hextetos. Entonces tenemos una IP versión 6 se compone de 8, son 8, 8 hextetos. Ese carácter que tenemos ahí en medio, pues es básicamente para separar. ¿Sí? Se usa en IP versión 6, se usan dos puntos para separar los hextetos. En este caso, no son octetos, son hextetos. Tenemos 8
Y se le llama hexteto porque cada hexteto se compone por cuatro dígitos hexadecimales. Pero lo que tenemos, si tengo hexadecimal, si tengo cuatro hexadecimales, cada dígito hexadecimal lo puedo representar con 4 bits. ¿Y por qué? Porque el dígito hexadecimal más grande lo conformo con 4 bits. Por eso es que cada dígito hexadecimal lo voy a representar con 4 bits. Aquí. Entonces eso me da 4. Tengo 4 bits por cada dígito hexadecimal que tengo aquí en un hexteto, me da 4 por 4, 16, que equivale precisamente a un hexteto. O sea, 4 dígitos hexadecimales es igual a un hexteto. Y si yo multiplico ahora 8 por 16, que es el tamaño del hexteto, 8 por 16 me da 128 bits, que es el tamaño de una dirección IP versión 6. Ajá. Entonces, poner aquí los 128 bits va a ser muy largo. Vamos a ir convirtiendo por hexteto. Para que entendamos. Y bueno, convirtiendo de hexadecimal a binario y luego a decimal. De hecho, ni siquiera deberíamos convertir a decimal. Solamente porque ahí se menciona en el curso, pero. Es más, esa parte se las voy a dejar como que de tarea, ¿no? La conversión ya de binario a decimal, pero lo importante aquí es más solamente la conversión de hexadecimal a binario y de binario a hexadecimal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo vamos a convertir. Pues básicamente, chequen, vamos a hacerlo muy sencillo. Vamos a tomar cada dígito hexadecimal y lo traducimos a su binario correspondiente y generamos, es decir, de aquí vamos a generar 16 bits. Tomamos el 2, lo convertimos a binario, tomamos el 0, lo convertimos a binario, tomamos el otro 0, lo convertimos a binario, tomamos el otro 1, lo convertimos a binario, considerando siempre, en este caso, 4 bits. Lo voy a poner acá, lo voy a repetir acá abajo para que entendamos. Entonces lo voy a desglosar. Sí, 2001 igual en binario, convertimos a binario. ¿Y ese 2 a qué equivale en binario? Aún no, ¿no? Ah, pero vamos a usar 4 bits. Entonces, bueno, les pongo el ejemplo, el primer ejemplo, el 2. Lo represento como 0, 0, Uno, 0, uno, 0, diez, cero. miren, ¿sí? El 2 con 4 bits lo representaría así. O sea, estamos Okay, trabajando con entonces cada número, o solamente. sea, el 2 es 3,4 bits, el 2 es más de más. Sí. Como voy a trabajar solamente con hexadecimal a decimal, ahorita vamos a olvidarnos de tomando en cuenta las potencias, vamos a olvidarnos de estas potencias altas y trabajaríamos solamente con las potencias bajas. ¿Sí? Si queremos usar las potencias de acá, la base pues, que tenemos. Pero solamente tomamos esas cuatro, porque con esas se checan. ¿Cuál es el número más grande que puedo representar con estos 4 bits encendidos? 8, 4, 2, 1, ¿cuál es el número que genero? 15, ¿no? El 15, o sea, 15, 15. el número más grande hexadecimal, El el 15. dígito más grande en hexadecimal. ¿De acuerdo? Ajá, bueno. Entonces, para este caso, si voy a convertir el 2001, que es hexadecimal, no estoy hablando de un decimal, sino el 2001 hexadecimal, o sea, 20001.
Pues aquí está muy sencillo. El 0, pues simplemente pongo 0, 0. El otro 0, pues otro 0, 0, 0. Y el 1 lo pongo como 0, 0, 0, 1. Y ahí ya tengo el 2001. ¿Sí? Esa sería su conversión en hexadecimal. Perdón, en binario. ¿Sí? Ahora voy a convertir el deca. Entonces, igual tomo cada dígito y lo convierto. Muy sencillo. O sea, nada más convierto cada dígito, lo convierto a binario. No hago otra cosa. La D, ¿cómo la convierto a binario? 1, 0. 1, 0. 1, 1. 1, 1. ¿Por qué? Porque este, la D, ¿qué cosa es? Es un... Es un... El de 13, 11. ¿No? Ah, es 13. Es 13. 13. Sí, o sea, el 10 es A, ¿cuál es el...? Sí, el 10 es A. 11 es B, el C es 12, D es el 13, E es el 14 y la F es el 15. Ok, entonces ahí estaría yo representando la D, o sea, el 3, la D en hexadecimal, que es el decimal. Luego la E, entonces, ¿cuál sería? La E sería... La E, 1, 14. Sí. Profe, en el de la, en el del 13 es, sería 1101. Me equivoqué ahí. Ah, sí, cierto, ¿no? Es 1, así no, 1101. Sí. O sea, 8, 4 y 1. 8, 4 y 1, ¿correcto? Sí, yo también fui con la finta. Gracias. Okay. Ahora sí, la E, que es el 14. 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0, exactamente. ¿Vale? Y ahora la C. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. ¿Vale? Y luego la A. 1, 0, 1, 0. 1, 1, 0. ¿De acuerdo? Ahí está. Ya convertí el deca. Ahora convertimos A, B, C, D. 1, 0, 1. 1, 0, 1, 0. La 1, 0, 1, 0, 1. 1, 1, ok. La 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Y la de 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1, ¿no? 1. Sí. ¿Está bien? Sí. Sale. Ahora viene la otra. El 0, el 0 y el 34. Perdón, el 3 y el 4. No, 34. 0, 0, cada dígito. 0, 0, 3, 4. Eso sería igual a qué. 0, 0. 0, yo hago estas. 0, 0. 0, 0, 0. Y ahora el 3. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. El 4. 0, 1. 0, 1, 0, 0. 0, 0. Sencillo, ¿eh? ¿Qué sigue? Café. 1, 1, 0, 0. 0, 0. 1, 0, 0. 1, 0, 0. Perdón. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 1. 1, 1, 1, 1. La E. 1, 1, 1, 0. Exacto, ahí está. Así. El coco. El C, C, 0, C, 0, C, 0.
es igual a qué? 1100. 1100. 0000. Voy a borrar. 10. Espérate un poquito, voy a subir aquí esto. Es 1100000. Y luego repito, ¿no? 1000000. Está muy sencillo. Y luego la papa. Fafa. También está sencilla, ¿no? No, no, no. 1, 1, 1. Y luego. 1, 0, 0. 1, 0, 1, 0. 1, 1, 1, 1. Y luego. 0, 1, 0, 1, 0. ¿Vale? Y ahora foco. F0, F0. Digo F0, C0. F0, C0. 1, 1, 1, 1, 0, 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 0
¿Sí? C0 a 8, 0 a 3, 2. Y chequen, vamos a ver si nos resulta, ¿eh? Si yo ahora quiero ver, quiero comprobar, fíjense, quiero comprobar si efectivamente esta cosa que puse aquí equivale a esta división IP decimal que tengo acá arriba. ¿Sí? ¿Qué hago? Bueno, ahora voy a ir directamente del hexadecimal al decimal. Vean cómo lo voy a hacer directamente del hexadecimal al decimal. Básicamente, tomo las potencias del hexadecimal, su correspondiente en decimal, y ya. Y eso no es que más que... Y ahorita voy a trabajar nada más con dos potencias. 16 a la 0, ¿cuánto me da? Cero. 16 a la 0. ¿Se acuerdan las potencias? Las leyes de potencias, las leyes de los exponentes. Cualquier número elevado a 0, a la 0 nos da 1. 1. ¿Sí? Entonces la primera potencia sería 1. Luego 16 a la 1. 6. 16. O sea, la siguiente potencia puede ser 16. ¿De acuerdo? Y chequen. Cuando yo convierto ahora de un sistema que no es el binario, pues lo que tengo que hacer en realidad es multiplicar por el número que voy a convertir, lo multiplico por la potencia. ¿Sí? Fíjense aquí, yo tengo C y 0. Este cerito lo tendría que multiplicar por la primera potencia que tengo, que es 1. El siguiente lo tendría que multiplicar por la segunda, la potencia 1, que es 16. Que se me entienda. O sea, yo tendría aquí 1, aquí tendría 16. O sea, que es el valor por el que voy a multiplicar cada numerito y luego voy a sumar. O sea, esto, digamos, desglosado tendría que ser, lo tendría así, C por, lo voy a poner aquí para que se entienda, por 16 más 0 por 16. Así lo voy a poner así desglosado. Aquí tendría A por 16 más 8 por 1, que es realmente lo que hemos estado haciendo, nada más que en el caso de binario, como es multiplicar por 1 nos da lo mismo, me salté ese paso, pero es esto en este caso, porque estoy convirtiendo, estoy trabajando con hexadecimal por. Ay, perdón, a ver, me equivoqué. Aquí es 0 por 1. 16 por 8. 16. Ah, por 16 más 8 por 1. Aquí es 3 por 16. Más 2 por 1. Lo estoy haciendo por pasos. Y entonces, si me ayudan. ¿Qué voy a tener aquí? ¿0 por 1? 0. ¿Sí? Entonces ya nomás me quedaría el resultado de C por 16. ¿Cuánto es 12 por 16? 192. ¿Cuánto? 192. 192, ya obtuvimos el primer numerito, ¿eh? Sí, está bien. 192. Ahora el que sigue. Nos tiene que dar 168. A por 16. ¿Cuánto es A por 16? 160. 160. Más 8. 168. Magia, ya nos dio también, ¿no? Entonces está bien. Ahora esta, el 10. 0 por 16. 1. Vale.
0461. Ah, no, Cero. perdón. Cero, Cero. no. Cero. Y luego más, dice A por 1. 10. 10. Vale. Ok, ahí va. 192.168.10. Aquí me dice que es 3 por 16 más 2 por 1. ¿Cuánto es 3 por 16? 48. Más 2 por 1, más 2. 50. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo fuimos. Binario a hexadecimal, que es básicamente nada más convertimos. Y donde ya hacemos una operación un poquito más laboriosa es acá. Para ir, estoy yendo aquí directamente del de hexadecimal, de un hexadecimal a decimal. ¿Sí? Entonces, tomo las bases, las potencias de base 16 y convierto. Sí, se entendió. Voy a ponerles otra dirección IP en binario. Ahora la voy a poner en binario, vamos a convertir a decimal y a hexadecimal. Y cerramos. Y eso que vamos a hacer básicamente es para que nos habilitemos, no es por otra cosa. La conversión de binario a hexadecimal. Vamos a ir de binario a hexadecimal y luego pasamos a decimal. Vamos a ver. Voy a ir cambiando aquí unos bits. No sabemos qué cosa va a ser eso. El binario ponemos en hexadecimal. Pues lo normal es que la usamos en decimal. Bueno, las direcciones IP las usamos en decimal, pero sí vamos a trabajarlas en binario para propósitos del tema que vamos a ver más adelante. Y el hexadecimal, pues básicamente aquí es para ejercitar con las IP que conocemos. Ajá, a ver, entonces, vamos a ver. Otra vez. Sería seno, pero A ver, bueno, dígame algo. ¿Qué le pongo al hexadecimal? sí. ¿Sí? Ajá. 6. 6. B. ¿Ve? ¿Ve o de?
B. Okay. ¿La otra? B, también. ¿La otra? Ah, no, es este. Es de... Es de, ¿no? Aquí, entonces estamos aquí mal, ¿no? Acá es de, ¿no? Es de 6, de. ¿Y la otra? Sí. B, ¿no? ¿Diez son? Ah, B. ¿Es de, profe, no? ¿Ves de? Ah, Sí, tiene es B de, en la profe. otra. Ajá. Es B, profe. Es B. El B. Cierto, es B. Sí, B. Y la que sigue también es B. Y esta que sigue también es B. Entonces, sí. Y la otra. Esa. Ahí está. Y eso entonces ahora en decimal. Ahora en decimal ustedes ya saben qué hacer, cómo hacerlo. Si lo hacemos pasando del hexadecimal directamente al decimal, o pueden hacerlo del binario al decimal, lo que se les haga más fácil. Sí, podrían ejercitar eso, pero obviamente, ¿no? Para pasar de binario a decimal con este paso intermedio, pues ya es más tardado. Pero si tengo el valor en hexadecimal a decimal, que resulta más fácil convertir directamente de hexadecimal a decimal o de binario a decimal. A ver. Yo lo hice, profe, pero no sé si esté bien. A ver. Es, ahí en ese me salió 214. 2.14. 214. Está bien. Ahorita vamos a verificar. De ahí 187. 187. De ahí 219. 219. Y 186. 186. Okay. ¿Cómo lo verificamos? Lo hacemos por pasos, ¿no? Tendremos aquí un D, o sea, 13 por 16 más 6. ¿Correcto? Y aquí tendríamos un 11 por 16 más 11. Y aquí tendríamos un 13 por 16 más 11. Y acá tendríamos 11 por 16 más 10. Y si eso nos da aquí 2.14, está perfecto. 14 está bien. ¿Sí? Y aquí tenemos 11 por 16 más 11, me tiene que dar 187. ¿Sí? Sí, profe, sale. ¿Sí? Y aquí 13 por 16 Eso también está más bien. 11. 13 por ¿Sí? 16 más 11. Y acá 11 por 16 más 10. O sea, 186, ¿verdad? Más 10. ¿Ok? ¿Alguien se quedó con dudas? Yo, profe, ya no le entendí ahí. ¿Sí? Yo ¿En también dónde? en donde empieza ¿Aquí? el IPTEC. El último, ajá. Donde Ok, empiezan. ¿por qué esto, ah? Le decía Lo de. que voy a poner aquí abajito cómo sería, cómo es que sale la conversión. El sistema hexadecimal, su base es 16, entonces para convertir, yo trabajaría con las potencias, mis potencias. Voy a poner las primeras dos potencias nada más, la 1, la 16. Después de 16, creo que sigue 256, si no me equivoco. Creo que sí.
quisiera seguirle, ¿no? 1, 16, 2, 56. ¿Qué es esto? Esto es 16 a la 0, me da 1. ¿Sí? La potencia posicional, 1. 16 a la 1, me da 16. ¿Sí? 16 a la 2, me da 256. Yo ahorita nomás, aquí nomás estamos trabajando con dos potencias. Por eso es que, si checas, bueno, para convertir, ¿qué hago? Si yo voy de un sistema distinto al decimal, voy a hacer una suma de productos, ¿sí? De productos de multiplicar cada dígito por la potencia correspondiente. ¿Qué hago aquí? Tengo 6, el primer dígito, o sea, empezando de derecha a izquierda, el 6 lo voy a multiplicar por la potencia 1, entonces 6 por 1, ¿sí? El siguiente dígito lo multiplico por la siguiente potencia, en este caso 16, entonces por eso es que tengo la D, ¿a qué equivale en decimal? 13 por 16, por eso es que tengo esto. En este caso es algo similar, tengo esta B, que equivaldría a multiplicarla por, en la conversión, multiplicarla por 1, la siguiente por 16, ¿sí? Que es lo que estoy haciendo. No, en este caso no rebaso más que eso. Igual acá, 11 por 1, 11, más 13 por 16. Bueno, aquí ya no le puse el 11 por 1, ¿no? Un poco acá. Pero estoy multiplicando por 1. Y como me va a dar lo mismo, por eso es que me la omito. Igual acá, ¿no? 10 por 1 me da 10, más 11 por 16. De ahí viene el proceso. ¿Quedó o no quedó? ¿Quedó más confusión? Sí, está bien, profe. Le voy a dejar un ejercicio para que lo resuelvan. Lo voy a dejar con una dirección IP versión 6. Pero ahí solamente vamos a ir de hexadecimal a binario. De hexadecimal a binario nada más. A convertir el 2003 feo. Sí. Entonces lo convierte en esta, la convierte en a binario. Y cerramos con esta. Esta sería una edición IP versión 4. También esta sería una forma rápida de distinguir que voy a convertir. Aquí voy a convertir, bueno, aquí voy a convertir a binario, aquí voy a convertir también a binario. Nada más. ¿Vale? Y
Con eso cerraríamos el tema, es un tema cortito. De todas maneras, vamos a seguir convirtiendo. Por eso les dejé las app para que se habiliten a convertir de binario a decimal. ¿Vale? No escuché bien, maestro. ¿Podría repetirlo, por favor? Ah, van a compartir de hexadecimal a binario, ambas. Nada más que una está en... Perdón, la primera es convertirla de hexadecimal a binario. La otra, pues obviamente, es de decimal a binario. ¿Sí? Aquí les voy a poner... Esta es una IP, versión 6. Y esta otra es una IP versión 4. Entonces, son cosas que estamos viendo realmente. Ambas las vamos a convertir a binario.